Este es un puente que no es un puente cualquiera, porque está sobre el río Guadalquivir, que es un río en Andalucía, pues, el río más famoso, el Guadalquivir. Los artistas, pintores, por ejemplo, para ellos un río casi no es nada sin un puente. Y pintan su río, pero pintan el puente también. Marca mucho el puente, marca mucho a un río. Hemos estado miles de años construyendo los puentes de piedra de la misma forma que nos enseñaron los romanos. Sin embargo, hoy día, ahí vemos que aunque sean arcos, no tiene nada que ver con los puentes romanos. ¿Sí? Y hay cantidad de soluciones de puentes que no tienen nada que ver con los puentes romanos. Pero eso es muy, muy reciente. Pero, en el caso de Posadas, ha marcado algo en el río, que el río no es el mismo. El río sin el puente no sería el mismo. Pues este puente comienza su historia con un ingeniero famoso entonces que se llamaba Martín Gil y que fue el que diseñó la situación de las pilas pensando en que iba a hacer unos puentes en arco, unos arcos de hormigón armado con técnicas de la época que yo creo que no se llegó a construir. Por eso la gente piensa que el primer proyecto fue el de mi padre. Después de la guerra había que reconstruir una cantidad enorme de puentes que se habían derribado. Las guerras son siempre... Porque claro, el puente puede servir tanto para los amigos como para los enemigos. Entonces, la gente piensa, hay que derribarlo para que no pasen los enemigos, siempre pensando en el enemigo. Y los arcos no se llegaron a construir, pero las pilas estaban ya y marcaban, ¿no?, un cierto tipo de vanos, las luces del puente ya estaban definidas, el número de vanos, etc. Y entonces había que ceñirse a eso que ya existía. Porque desde luego todo lo que se hizo después de la guerra se hizo lo más pensando sobre todo en la economía. Los arcos de hormigón, que era lo que estaba proyectado, esos pesaban mucho. Y mi padre, que ya tenía la experiencia de un puente de Cataluña, el puente de Tordera, pensó, aquí hay que utilizar la misma solución, porque es la solución de mínimo peso. Si tuviéramos libertad para modificar las cimentaciones, pues buscáramos otra cosa, pero como no la teníamos. En Tordera él mismo se declara no conocedor bien del tema. Ya había precedentes de estructura mixta, que se llama, o sea, una estructura de acero y otra de hormigón, que luego se conectan. Pero mi padre reconoce, como he comentado antes, que él no tiene mucha experiencia en estructuras mixtas, porque no había hecho ninguna. Había algo por Europa. Y entonces se le ocurrió hacer la parte de acero de la estructura mixta, con la forma de arco invertido, porque resolvía los problemas de transmisión de cargas del acero al hormigón, que es lo que él no tenía experiencia. Y sin embargo, con ese tipo de estructura, concentraba en unos puntos de la triangulación, la transmisión de cargas del acero al hormigón, y ahí podía poner unas chapas, podía hacer algo que en una estructura como son las modernas, en que la transmisión de cargas del acero al hormigón está repartido en toda la estructura, eso él no tenía experiencia, y entonces le puso unos chapones para transmitir esa carga. Y además utilizó un tipo de soldadura para hacer el arco invertido, electrosoldadura, que en España se estaba iniciando.
a utilizar. Y recibió un premio internacional por cómo había resuelto los nudos de encuentro de las diagonales. Recibió un premio en Suecia, yo recuerdo como anécdota, que no le dejaban importar dinero aquí en aquella época, porque esto era el año 42, 43. Entonces dijeron, pues, ¿qué puedo llevarme? ¿Qué puedo traerme a España? El premio lo transformaron en un Volvo y una Electrolux, una nevera eléctrica que entonces no había casi, y un Volvo. Él pensó, bueno, voy a utilizar la misma técnica, simplificada un poco, porque con la experiencia anterior ya sabía que algunas fases de la construcción, sobre todo de la construcción, pues eran complicadas. La construcción de las vigas y el lanzamiento, desde una pila hasta la pila siguiente, desde la parte inferior del arco salía una pieza recta, y sobre eso se apoyaba sobre una pila y se lanzaba hasta la siguiente. De todas formas, empleó esta solución de arco invertido, de acero en la parte de tracción, con lo cual la parte comprimida es el tablero, que es de hormigón, que resiste muy claramente las compresiones, y sin embargo lo que normalmente es un arco comprimido, en este caso es un arco traccionado, que va por debajo del tablero, pero que pesa muchísimo menos y que, a pesar de ser de acero, y entonces, después de la guerra, España estaba muy pobre en acero, a pesar de eso, compensaba, sobre todo por razón de la cimentación, compensaba hacerlo en acero siempre que fuera trabajando a tracción y por lo tanto necesitando el mínimo de material. Ya llevamos dos proyectos, el de Martín Gil inicial y el de mi padre después. Lógicamente, con el paso de los años, el puente se quedó pequeño. Y García Granales tuvo la gentileza, digamos, de llamarnos para que a ver qué soluciones podíamos proponer para ensanchar el puente, siendo el máximo respetuoso con lo que ya existía allí. Entonces esa fue la tercera intervención sobre el puente. Lo importante era cambiar un puente que tiene 6 metros 50 de anchura o algo así, a 11 metros, o sea, multiplicar por 2 prácticamente la anchura del puente y por lo tanto las cargas del tablero, las cargas sobrecargas de uso del puente, etc. Siendo el máximo respetuoso con lo que ya existía allí, siendo el máximo respetuoso con el paisaje, porque el puente marca mucho el paisaje. Y un puente además tan raro, todos estamos acostumbrados al arco, pero un puente con un arco invertido por debajo, en general la gente no está acostumbrada a eso. Y ese puente marca, o esa tipología estructural, marcaba muchísimo aquel espacio, digámoslo así. Entonces, desde el principio pensamos que lo lógico era duplicar el número de cuchillos o de arcos inferiores metálicos, y eso es lo que se hizo. Hubo que tocar las pilas porque los nuevos arcos invertidos se salían fuera de la pila, y entonces lo primero que hacer fue ensanchar un poco las pilas, manteniendo la tipología al máximo para crear el espacio donde apoyar los nuevos arcos invertidos. En este caso era un cierto reto, y yo pensaba, hombre, el enmendarle la plana a mi padre, que no era enmendársela, sino era al revés, apoyarla. En esta situación, pues, fue una satisfacción en el fondo. Una satisfacción. El cálculo, para él, nunca define una obra. La puede comprobar. O sea, primero
Hay que imaginarse la hora trabajando como si yo fuese la propia estructura. Y luego el cálculo vendrá a comprobar si me equivoqué o no al elegir la forma y los espesores principales y tal. Pero el cálculo nunca proporciona la forma. La forma la tiene que proporcionar uno mismo con su manera de ser, con su experiencia anterior.